Es muy difícil entender todo aquello que excede nuestra realidad. Pero, ¿qué es realidad? ¿Qué es ficción? ¿Qué es fantasía, por ejemplo? ¿O cuál es la diferencia con los fenómenos paranormales? Sinceramente, más allá de entender o visualizar que existen dimensiones distintas, creo desconocer en rigor la verdad. Pero la delgada línea que establece la diferencia entre estos hechos, sinceramente, me parece que a través de la historia que ustedes van a ver, se van a dar cuenta mejor que nunca cuál es aquella diferencia. ¿Será posible que alguien sueñe con personas desconocidas y que más tarde la vea en la vía pública? Todo es posible. El día menos pensado. Esta historia rebasa todos los límites de la imaginación y nos pone en un escenario donde el fenómeno que viven los protagonistas está al borde de lo increíble. No obstante, esta experiencia le sucedió a gente como nosotros y por lo mismo debemos ser cautelosos a la hora de dimensionar el sentido que pudo tener este hecho paranormal para quienes se atrevieron a develarlo. Me quedé dormida. ¿Cómo has estado? ¿Llegaste hace mucho rato? No, recién. Tú querías hablar conmigo, ¿no? ¿Qué han dicho los médicos? ¿Qué me van a decir? Resignación nomás. Pero lo bueno es que ya no tengo dolores. Me ponen morfina. Tienes que estar tranquila, María. La vida tiene muchas vueltas. Queda mucho tiempo, Luisa. Y por eso te mandé a llamar. No seas pesimista, mujer. Realista querrás decir. Mírame. Ya no hay tiempo, Luisa. Danilo está de cumpleaños. En un mes más cumple 30 años. Y quiero que le entregues un regalo de parte. No digas esas cosas, mujer. Sabes que me carga. Toma las llaves de mi baúl. ¿Qué quieres que haga con esta llave? Quiero que lo abra y que saques el regalo que tengo para Danilo. Necesito que se la entregue. ¿Pero por qué no se la entregas tú misma? Nunca tuve el valor, Luisa. Ni el coraje, ni el carácter para hacerlo. Y ahora que no voy a estar, quiero que lo sepa. ¿Y de qué se trata ese regalo? Es un gran secreto que he guardado por mucho tiempo. Misterio, María. ¿Por qué no podría verlo sufrir, Luisa? No podría.
La madre de Danilo no estaba equivocada en su propio diagnóstico, ni tampoco en su proyección de vida. Murió al día siguiente que le confidenció a su hermana de aquel secreto que no se atrevió a llevar a la tumba. Que más quería era estar conmigo en mi cumpleaños. Decía que me iba a hacer una gran fiesta. ¿Y tu papá? ¿Dónde está enterrado? No sé, se lo pregunté tantas veces a mi mamá y nunca me supo contestar. Yo no lo conocí, él se murió cuando yo era niña. ¿Y no tienes ni un recuerdo de él? No, ninguno. Danilo era hijo único y logró entender tempranamente todo el sacrificio que hizo su madre para convertirlo, como ella siempre decía, en un hombre de provecho. Su muerte fue un drama, pero el cariño de Susan y de su hijo suplieron en parte aquel gran dolor. ¿Sabes qué? Por la hora voy a pasar a buscar al niño. Ah, sí, pues están por salir ya. ¿Te acompaño? No, no es necesario. Aprovecha a hacer tus cosas. Ya, mejor gracias. Sí, ¡ay! ¡Ves ahí, pan! Si no me llamáis por teléfono, yo paso a comprar, ¿ya? Ya, bueno. Ya, chao. Danilo es un alto empleado de una corredora de propiedades. Es un hombre serio y responsable en su trabajo y espera muy pronto ascender para ocupar un cargo gerencial. No obstante, desde que murió su madre, su rendimiento, por obvias razones, ha bajado en forma considerable. Quiere que lo vaya a saber temprano. Es buen cliente, así que no lo vaya a perder. Ya, chao, amigo. Oye, si podís, llámame. Hola, soy tu tía Luisa. Oye, necesito hablar contigo, así es que, por favor, llámame, ¿ya? Danilo. Danilo. Hola, soy tu tía Luisa. Oye, necesito hablar contigo, así es que, por favor, llámame, ¿ya? Hola, soy tu tía Luisa. Oye, necesito hablar contigo, así es que, por favor, llámame, ¿ya? Pobrecito, siempre se queda dormido haciendo las tareas. ¿Y las terminó? No creo. Por ahí, échale un vistazo mañana a ti de la oficina. Ya, yo estaba esperando a que me avisara si quería ayuda. Uy, ¿cómo era el clima mañana? No tengo idea. Danilo. Danilo. ¿Escuchaste mi nombre? No. Qué raro, yo pensé que era el Ignacio, pero
está durmiendo. Yo lo escuché clarito. Ay, te estás volviendo loco. Ya, ven a acostarte. Ven a acostarte que necesito mi guaterito. ¿Mm? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Urgente. Ya. Ya, ahí está la papel. Bien, gracias. Hola. Hola. Aló, buenos días. Danilo. ¿Quién habla? Danilo. Amaneciste bromista, weón. Oye, ¿qué voy a hacer a la tarde? No sé. Podríamos ir al cine, están dando una película de terror, weón, pero espectacular. No me gustan esas películas, weón. Bueno, pero a mí sí, pues yo te invito. Bueno, no sé, depende de la hora que termine, pues, depende de eso. Oye, ¿llamaste al cliente que te dije el otro día, no? Sí, 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 vamos a juntarnos el lunes. ¿Almorcemos entonces? Vale, ya, chao. O sea, compadre, yo creo que no voy a poder aceptar la invitación al cine. Tengo que llevar al Ignacito a hacer una tarea. Bueno, la próxima vez, invitáis vos. Ya. Oye, dejándose, weá. ¿Alguna vez tú... ¿Tú has escuchado voces? ¿Cómo voces? Voces, pues sí, que te llaman, que dicen tu nombre. Y que en realidad no sea nadie. ¿Qué weá estáis comiendo, weón? Mira, por ejemplo, cuando veníamos para acá, me pasó que escuché que me llamaban, miré y no había nadie. ¿Y por eso estáis preocupado? Sí, es que entre ayer y hoy ya me ha pasado como tres veces. ¿Sabes lo que me tinca a mí, weón? Que con la muerte de tu mamá, como fue tan reciente, tú estás imaginando cosas. No, porque yo escucho voces de hombre. Mira, no es que te crea o no te crea, no estoy poniendo en duda lo que me estás diciendo, pero... Esto me hace pensar que con el difícil trance por el que estáis pasando, obviamente que podéis estar imaginando cosas, podéis sentir cualquier cosa. Si la muerte de tu mamá no es algo tan simple. Puede ser. En cierto modo, la conversación con su amigo Rafael le sirvió a Danilo para tranquilizarse. Ciertamente, el fallecimiento de su madre podría tener como secuela una hipersensibilidad, de modo que se hizo la íntima promesa de no prestarle más atención a aquellos supuestos llamados. Danilo. Danilo. ¿Te gusta el hueveo? Thank you.
Danilo. 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 Oh, ¿qué pasó? Mi amor, te quedaste dormido. ¿Por qué no te vas a acostar a la cama mejor? ¿Te puedes resfriar? Ya. Papá, me saqué un 6-8 en la prueba. Ah, o sea, me fue bien. Se me hace fresco. Estoy solito. Ya, vaya a sacarse el uniforme. Ya. ¿Quieres que te prepare algo para comer? No, parece que no tengo hambre. ¡Yo sí tengo hambre! Estuve todo el día cansado, como anoche no dormí bien. Si no te molesta, prefiero ir a acostarme ya. Anda a descansar, yo te lo llevo a la cama. ¿Eh? Ya. Además, no va a ser la primera vez que lo hago. Gracias. ¡Ignacio! ¿Te sacaste el uniforme? Claramente el episodio del baño fue una evidencia irrefutable. Estaba sintiendo voces, pero ahora aquel fenómeno se unía inexplicablemente a este reciente sueño donde él habitaba con otra familia. Para serle franco, no creo que tenga nada grave. Tú lo asiento, por favor. Todo lo que me ha contado me hace pensar que usted está estresado. ¿Y usted cree que es eso? Existen signos claros de agotamiento. Pero menos mal que usted me vino a ver a tiempo y así podemos evitar males mayores. Como por ejemplo que el estrés se manifieste negativamente. ¿Y lo de las voces? Cuando uno pierde a un ser querido, existen dos tipos de duelo. Uno interno y otro externo. Este último es inconsciente y va desapareciendo paulatinamente con el tiempo. Ya, o sea, usted dice que todo esto es por la muerte de mi mamá. No exactamente. Cuando se sufre pérdidas afectivas, el ser humano necesita acostumbrarse a las ausencias. Y eso es lo que a usted le está pasando. Seguramente su mamá acostumbraba a llamarlo así. Y usted cree sentirla. Sí, sí entiendo. De todas maneras, le voy a dar un remedio para que duerma bien. Lo que a usted le está pasando es más común de lo que cree. En todo caso, si no siente alguna mejoría, venga a verme dentro de unos 15 días. Gracias. Te perdiste una película espectacular. Si ya te dije que no me gusta el cine de terror. ¿Y quién fue a ver película de terror? ¿Has visto Triple X? ¿Qué fuiste a ver una película porno? ¡Shh! Este huevón no hables tan fuerte. ¿Qué fuiste solo más encima? Bueno, ¿y qué querís que fuera con la señorita Martínez? Claro que fui solo. Si te hubieras visto, te habría hecho muy bien, weón. ¿Y por qué me habría hecho bien? ¿Se puede saber, weón? Porque lo único que tenés que hacer ahí es mirar, relajarte, no pensar, en vez de estar metido aquí en la pega todo el día. Sí, puede ser. No, pero si es que la pastilla que me dio el médico, todo bien. ¿Sí? Sí. ¿Y las voces que escuchaba ya, nada? No. No, empecé el tratamiento y nunca más. Oye, por si acaso te animáis, yo igual soy capaz de ver la película de nuevo. Es que a vos te falta psiquiatra, weón. Bueno. El andaur, el andaur. Nos vemos, nos vemos. Chau. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo te fue? Bien, bien. ¿Y a ti cómo te fue la reunión de apoderado? Lo mismo siempre, para puro pedir plata. Si no es para pedir plata para el centro de padres, para juntar plata para energizar el colegio. Ya, ¿y no te entregaron la libreta, nota? Ay, que te cuente él. Mira. Ignacio, tu papá quiere saber qué promedio sacaste. Me saqué 6.5 y estoy entre los 3 mejores del curso. ¿Verdad? Parece que vas a perder la apuesta. ¿Cómo que apuesta? No te enganché el pata. Tú me dijiste que a fin de año, si mi promedio era mayor de 6, tú me ibas a comprar una bicicleta. Ya, sí, está bien, está bien. Pero todavía no es fin de año, así que no canté victoria antes de tiempo, ¿pues? ¿Eh? Uy, no lo vas a felicitar si se esforzó solito. Sí, por supuesto. Te felicito, hijo. Mira, siéntate. De verdad, me encantaría perder la apuesta, en serio. Yo la elijo. No, ¿cómo yo la elijo?
No. ¿Yo la alejo? Y no. Una rosadita con canastito y cintita, súper bonita. No, eso es para mujeres, no sé, hombre. Ya, siéntate bien. Ay, tu tía acaba de irse. ¿Qué, mi tía Luisa? ¿Y por qué no me esperó? No, se te esperó como media hora, pero parece que se iba a juntar con una amiga, así que tuvo que irse. Ya, ¿y qué dijo? Que te había estado llamando y que necesitaba hablar contigo. Ya. Oye, usted vaya a lavarse las manos. Ya. Sí. Espérenme. Sí. Ya. Cuando todo parecía volver a la calma, Danilo quedó expuesto al momento más sorprendente que él jamás haya imaginado. Estoy pasando el mismo niño del sueño, weón. El mismo niño. Pero Danilo, weón, ¿cómo va a ser el mismo niño? Ni que fuera el brujo, weón. Te juro, weón. Te juro, sí. Cuando lo vi me quedé helado, weón. Para mí, compadre, que son rollos tuyos, weón. Mira, en primer lugar, uno nunca recuerda los sueños con tanta nitidez. Y en segundo lugar, no sé, pues a esa edad todos los niños se parecen, ¿o no? No, sí, yo también lo pensé. Pero este niño estaba con la misma ropa. ¿Cómo con la misma ropa el sueño? Sí, po. Sí, por eso me cagué ahí mismo. Yo creo que esta cuestión no es coincidencia. Bueno, si no es coincidencia, ¿qué entonces? No sé. No sé. Pero algún significado debe tener, ¿o no? Yo cuando te vi con la cabeza sangrando, te juro que pensé que este niñito se lo va a morir aquí mismo. Ese fue el tremendo costalazo. Sí, sí. Yo lo que más me acuerdo fue el camino al hospital. Uh-huh. La cara de mi mamá, ella muy entera, como siempre. Hablándome para mantenerme despierto, para que no me desmayara. Para mantenernos despiertos los dos, porque ¿sabes qué? Yo estaba peor, no me caí, pero estaba histérica, no sabía qué hacer. Es bueno acordarse de ella. Sí, hace bien. ¿Sabes, Danilo? Yo... Desde que la María se fue, yo he tenido la necesidad de hablar contigo. Sí, y se lo agradezco. Quería contarte que ella, el día antes que muriera, me llamó y me pidió que la fuera a ver. Estaba consciente de que no tenía vuelta. Entonces, me entregó la llave de su baúl. ¿Y para qué? Su mayor preocupación, su mayor pena en ese momento era que no iba a poder estar el día de tu cumpleaños. Entonces me pidió que abriera el baúl y que sacara un regalo que tenía para ti. ¿Que me dejó un regalo? Sí. Pero me hizo prometer también que te lo iba a entregar ese día. Ay, tía. Tú no sabes cuánto la echo de menos. Yo lo sé, Danilo. Pero también quiero que sepas que ella estaba en paz, ¿sabes? Estaba tranquila. Estaba contenta por ti, por la familia que formaste. ¿Ella se lo dijo? Sí. Y también me encargó que te revelara el gran secreto de su vida. ¿Cómo? ¿Qué secreto? ¿Sabes, Danilo? Ella... Siempre pensó en hablar contigo, en contártelo, pero tuvo mucho miedo de hacerte sufrir. Entonces fue algo que fue postergando una y otra vez. ¿Pero de qué se trata, tía? ¿Sabes? Yo creo que tú estás preparado para entenderla.
Danilo, eres un hijo adoptado. ¿Por qué nunca te lo contó? No sé. Según mi tía, era para no hacerme sufrir. Bueno, si yo hubiera estado en su lugar, habría sido tremendamente difícil para mí. Jamás me lo hubiera imaginado, si hasta te parecías a ella. Por eso tampoco nunca me habló de mi papá. Claro, sí, no lo conoció. Debe haber tenido miedo a tu reacción. ¿Pero por qué? ¿Por qué si era mi mamá? O sea, ¿qué pensó? ¿Que yo le iba a abandonar? ¿Que le iba a dejar? Bueno, era una posibilidad. Aquella revelación, por cierto, impactó a este hombre. Y más que nunca lamentaba que su madre no estuviera viva para que se lo hubiese contado personalmente. La noticia, lejos de ayudar a descifrar lo que estaba experimentando en lo personal, enredó aún más aquella madeja de hechos incomprensibles. Nada tenía relación con nada. Aún así se sentía con la urgente necesidad de interpretar aquellas imágenes. Algo le decía que tras ese verdadero puzzle podría encontrar alguna pista. Quería matar. Ay, te dije que no dejaras de tomar tus pastillas. Me estaba apuntando una pistola. Te voy a buscar un vasito de agua ya. Disculpe. Hola. Hola. ¿Es posible hablar con el director? No, él no se encuentra. Vamos al patio. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Tienes alguna consulta? ¿O es algo privado lo que tiene que hablar con él? Bueno, yo quiero averiguar una fecha de adopción. ¿Fecha de adopción? A ver, ¿pero usted se refiere al día en que se dio en adopción a un niño? Claro. Imposible, esos datos son privados de la institución. Se los puedo dar. Ya. Pero, ¿y los nombres de los verdaderos padres? ¿Ustedes tienen esos datos? A ver, si es eso lo que usted quiere averiguar, yo no se lo puedo dar. Ya, pero ¿ustedes tienen esos antecedentes? Como le dije, caballero, yo no cuento con esa información. Ahora, si usted quiere, yo le puedo conseguir una audiencia con el director. No. Ya. No, gracias. Permiso. Hasta luego, gracias. Danilo estaba superado por las circunstancias. Nada de lo que le sucedía tenía grados de mediana normalidad. Sin darse cuenta, sacó fuerzas de flaqueza y se dispuso a investigar de mutuo propio
cuál era su verdadera procedencia. La Susan me contó que has estado haciendo averiguaciones. Yo creo que es algo súper natural que uno, quiera saber de sus verdaderos padres. Eso es lo que más temía mi hermana. ¿Usted los conoció? No, no los conocí. Mira, tu mamá se casó y como a los 6 meses de matrimonio, su marido la abandonó. La dejó sola y ella nunca más lo vio. ¿Y cómo sucedió eso? Sucedió porque al poco tiempo ella tuvo un problema de salud y tuvo que ir al hospital. Ahí estuvo un par de días y ahí conoció a tu verdadera mamá. ¿Y por qué me quiso dar en adopción? Mira, la María nunca pensó en adoptar, no estaba en sus planes, pero tu mamá biológica tenía cáncer. Y además estaba embarazada de ti. ¿Cáncer? ¿Igual que mi mamá? Sí. Esas son esas coincidencias de la vida, ¿no? Y ella, tu mamá verdadera, estaba muy angustiada porque sabía que no iba a tener ni tiempo, ni salud, ni vida para cuidarte. Entonces fue mi mamá la que se ofreció para hacerlo. Así es. Tu mamá verdadera también estaba sola. Fue como un acto de entrega mutua, ¿no? De bondad. Cuando tú naciste, la María te cobijó. Así fue como llegaste a su vida. Ella murió. Sí. Tengo entendido que a los pocos días de que tú nacieras. En todo caso, ella se preocupó de dejar todo muy en orden, todos los papeles legalizados. ¿Puedes entenderlo ahora? Ese sueño, esa visión de sí mismo, lo atormentaba. ¿Será posible, se preguntaba una y otra vez, que esté soñando episodios continuados, como si fueran una teleserie? ¿Qué hacía él en otra casa, con otra familia, con otro hijo? Claramente era un sueño, pero adquirían para él el sentido trágico de toda pesadilla. Bueno, ¿le contaste al médico lo que te pasaba, no? No, que no he ido a verlo. Bueno, si quieres yo te acompaño. No, quizás es que las pesadillas que estoy teniendo son como súper terroríficas. Yo creo saber qué es lo que me está pasando. ¿Y qué te está pasando? No sé, mucho problema junto. Compadre, lo que usted tiene es estrés. Está ahí sobrepasado, bueno. Lo que tienes que hacer es tomarte unos días, descansar. Sí, voy a hablar con el jefe, le voy a ver un par de días. Ay, jefe, bueno, lo que tenés que hacer es ir al médico para que te dé una licencia. ¿Ah? Para que descanse un poco.
Esta vez no le cabían dudas. Aquella mujer era su esposa en el sueño. Pero lamentablemente se perdió entre la multitud. Señor, disculpe, se lo debo pagar la cuenta. ¿Me acompaña, por favor? Sí, perdón. Yo sé que usted habló con él. Le dio, le hicieron muy bien. El problema es que Danilo sigue teniendo visiones. ¿Visiones? A mí él me dijo que escuchaba voces. Sí, es que ahora son visiones. Imagínese cómo va a ser posible que él vea a las personas de sus sueños caminando por la calle y más encima las siga. A mí de verdad me tiene muy preocupada. Dígale que me venga a ver lo antes posible. Sí, claro. Hasta luego. Pensé que se iban a olvidar. No. Ya, va a las veras. Ya, y pide un deseo. Ay, qué va a pedir. ¡Ay! ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias, hijo. ¿Y cómo dormiste? Bien, bien, sí, sin problema. Ay, qué bueno. Pero está bien. ¿Aló? Hola, tía. ¿Sí? Se pasa el tiro. Sí, sí. Gracias, tía. Sí, sí, por supuesto, sí. Yo en algún momento voy a ir a buscarlo. Ya. Gracias, tía. Ya. Chao. Chao. ¿Y qué quería? Que me acordara de ir a buscar el regalo que me dejó mi mamá. ¿Vamos al cementerio? Sí, sí. Primero vamos al cementerio a ver a la abuelita y después yo voy a ver a mi tía, ya. Pero primero vas a probar la torta que hice especialmente para ti. Ya. ¿La hiciste tú? Sí. ¿La hizo la mamá? Mentira, la compró. Oh, oye, bueno, pero es lo mismo. Bueno, la compré especialmente para ti. Ya, gracias. Bueno, porque sé que te gusta mucho. Gracias. Ya, vamos a cortarle un pedacito de papaya. Ya. Eso, vaya. Aquel día no solo era importante por su cumpleaños, sino que Danilo recibiría el tan preciado y misterioso regalo que le dejó su madre. Sin duda, una emoción contenida embargó a este hombre durante aquel momento. Toma, mi amor. Esto es tuyo. ¿De verdad usted no sabe lo que contiene? No, no lo sé. Pero me imagino que aquí vas a encontrar algunas respuestas a tus interrogantes. Gracias, tío. ¿Estás más tranquilo? No tanto. Y menos ahora con esto. Salió de la casa de su tía con aquel cofre. Pretendió abrirlo en su casa, pero la curiosidad pudo más y se detuvo en la calle. Hijo mío, espero que la Luisa haya cumplido parte del trato que hicimos y que haya contado la verdad. Perdóname, hijo. Espero que pases un feliz cumpleaños.
Tu madre verdadera me dijo que te entregara esta foto cuando te contara la verdad. Este eres tú cuando tenías unos días de haber nacido, un poquito antes que yo me hiciera cargo tuyo. Ella fue una gran mujer, y por eso acepté adoptarte y convertirte en mi hijo. Danilo, fuiste un regalo de Dios. Cuando uno le preguntaba por alguna foto de tu infancia. Sí, pues por eso yo tengo puras fotos del colegio, ¿no? Pero esta foto está cortada. ¿Por qué? Sí, seguramente al lado salía mi mamá verdadera y no sé, alguien la cortó. Pero se ven como... con los dedos de la mano de... ¿Animal? Ahí está otra vez. ¿Quién? La mujer del sueño, ¿ves? Pero... La de negro, la que va allá. Yo no veo a nadie. Pero Danilo, ¿Danilo dónde va? Ese auto, por favor. Siempre quise que me pidieran eso. ¿Qué esperamos? Aquí vive. No me diga que es su señora y le está poniendo el gorro y la villochanchita. No, sí, no. No es mi señora. ¿Quiere que le dé un consejo, amigo? Le dice para la casa. Estos patas negras casi siempre andan cargados. Déjeme donde lo tomé, por favor. ¿Estás seguro que era la misma? Sí. Estoy seguro. Yo la he visto dos veces. ¿Y en el sueño estaba de luto? No. En el sueño ella está con ropa de casa. Pero es la misma mujer, estoy completamente seguro. ¿Y qué piensas hacer? No sé. Ir a verla. No sé, a mí estas cosas me dan un poco de miedo. Y a mí también me da miedo. Pero esto es un círculo que tengo que cerrar. Tengo que hacerlo. Danilo estaba acorralado. No quiso que Susan lo acompañara. Se llenó de coraje y de atrevimiento y se dispuso ese mismo día a visitar literalmente a la mujer de sus sueños.
Si bien no sabía qué iba a decir en aquel insólito encuentro, su intuición le advertía que allí estaba la verdad. ¿Pero cuál verdad? ¿Sí? Hola, buenas tardes. ¿Podría hablar un momentito con usted? Sí, pase. Gracias, permiso. La verdad es que no sé qué iba a pensar de mí, pero... A esta casa, a usted y a su familia, yo las conocí en un sueño. Asiento. Yo sabía que esto iba a sonar bien raro, pero es la verdad. Yo soñé que a esta casa entraba un ladrón. ¿Quién es usted? ¿Conoció a mi esposo? ¿A su esposo? No, en el sueño... ¿Por qué se pone así? Usted es muy parecido a él. Demasiado. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Danilo. Qué extraño. Días antes de morir, él mencionó varias veces ese nombre. ¿Él murió? Lo enterramos hace una semana. Disculpe. ¿De qué murió? Entró un ladrón a la casa. Los dos se pusieron a pelear. Cayeron al suelo. Y de repente, yo sentí un balazo. Todo sucedió cerca de la cocina. Él estaba en el dormitorio y la escuchó gritar y vino en su auxilio. Y también llegó su hijo, que lo vio todo, ¿no? ¿Eso es lo que usted soñó? ¿Esa foto? ¿Quién es? Él es mi esposo cuando nació. ¿Es la misma foto? ¿De dónde sacó esta? No puedo creerlo. Usted es su hermano. Éramos dos. Gemelos. Él se crió con su tía, pero sabía que tenía un hermano que se llamaba Danilo. Se cansó de buscarlo. Él me llamaba. Era él. Él me pedía ayuda. Yo podría haberlo salvado.
pude salvarlo. No se mortifique así. Él se contactaba conmigo a través de los sueños. Y yo llegué demasiado tarde. Yo vi todo lo que sucedió una semana antes. Cristóbal, hijo, venga para acá. Le presento a su tío Danilo. Hola. Hola. Este hombre estuvo a punto de colapsar y solo su natural ambición por tratar de descifrar este mensaje lo mantuvo cuerdo y activo. Ahora que la paz ha vuelto a su vida, tiene plena conciencia que una de las herencias más importantes después de este episodio es precisamente esta sensibilidad para captar hechos de otra dimensión. Y claro, esta es la razón que ahora tiene para tratar de conectarse con su hermano y, en cierto modo, pedirle perdón por no haberlo conocido antes. Nos vemos la próxima semana. Esta historia es real. Sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.